Y como siempre, les agradezco muchísimo por tu amable sintonía. Dale like y share. Dale me gusta y comparte este programa porque les prometo que va a ser espectacular. Y para eso, pues tengo invitadas de lujo, tengo mujeres exitosas para el segmento de Diana TV Magazine y más adelante vamos a estar hablando con una famosa actriz vedette mexicana, Ani. Ana Anicama. Así es que no se pierdan porque vamos a hacer un tributo al bello, al, al, a lo máximo, José José. Pero antes de eso, antes de que venga Ana, vamos a comenzar y les voy a presentar a mis invitadas, que yo ya les he estado anunciando en mis redes sociales. Tengo dos mujeres emprendedoras, me acompañan Paula Corredor y Auris Rodríguez. Un aplauso para ellas, por favor. Gracias, bienvenidas, gracias. chicas, bienvenidas. Bueno, les cuento, mis queridas amigas, que estas señoritas o señoras son expertas en restauración de crédito, ¿verdad? Sí, claro que sí, Diana. ¿Y cómo están? ¿Cómo están? Súper bien, muy bien. A pesar de la lluvia, llegaron. Sí, señora. Yo estaba un poquito preocupada, tú sabes, por la lluvia, pero gracias a Dios llegamos todas. Así es que vamos a empezar porque este programa justamente es para informar a todo. ¿Quién no tiene problemas de crédito, señores? ¿Quién no tiene acá en Miami, en Florida, en Estados Unidos? Todo el mundo tiene problema de crédito porque la vida acá es muy difícil y para eso yo quiero preguntarle a Paula Corredor que ella es una ejecutiva de ventas. Eh, Paula, cuéntame, ¿es verdad que, que déjame ponerme los lentes porque estoy más ciega? Perdóneme. <laughs> ok, ¿es verdad que funciona la reparación de crédito? Definitivamente, Diana. Eh, estamos amparados por la Ley del Crédito Justo, una ley que se hizo en el Congreso en 1971. Y esa ley es la que nos permite eliminar cualquier, bueno, disputar cualquier tipo de negativo que tengamos en nuestro crédito. Maravilloso, maravilloso. ¿Qué tipos de cuentas se eliminan? Bueno, bueno tenemos tipos de cuentas como child support, student loans, eh, bancarrotas, colecciones de médicas. Vemos muchísima gente afectada por las colecciones médicas, colecciones de tarjetas, pagos tarde. Todo tipo de cuentas negativas que tú tengas. Vemos también muchas personas que les corren el crédito demasiadas veces en los uh -huh. dealers o para cuando van a hacer alguna compra, ese tipo de, de inquiries o de solicitudes de crédito también se pueden disputar para ser eliminadas. Ok, mira, yo te tengo una pregunta. Este. Que yo he estado pasando a mis seguidoras y a mis mujeres del club de mujeres exitosas y este es el problema que tiene esta señora Juana. Juana, la respuesta es para ti. Ella dice que hizo un préstamo con el Miami Day College, ¿ok? Ella estudió y nunca pagó su, su, ¿cómo se llama el pago que tienes que pagar por el préstamo? El préstamo ¿Qué pasa? El gobierno le ha comenzado a sacar el, la plata de su income tax, pero el problema es que el marido ha sido afectado a pesar de que el marido no tiene nada que ver con la deuda. Y, tampoco, y ella no declara, declara en, en, ¿cómo se llama?, juntos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le recomendarías a esta señora, por ejemplo? Bueno, deberían, ¿cierto?, hacer un acuerdo, llegar a un acuerdo. Eh, ¿Cómo funciona? ¿Qué pueden hacer? Hola, Diana, muchas hola, gracias bienvenida, por Bienvenida, bienvenida. Lo primero que tiene que hacer la señora es comunicarse con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos analistas que la pueden ayudar, en este caso, con este tipo de cuenta que es un préstamo estudiantil. Uh -huh. eh, y tiene gran posibilidad de que se pueda parar. O sea, de que ella pueda parar el que le estén debitando la cuenta si esto es lo que está pasando eh, y pueda tener un resultado mejor del que tiene ahora mismo. O sea, sí se puede arreglar. Claro, porque imagínate acá lo que me dice ella que lo que más pena le da es que el marido es el que al que le están sacando claro, toda la plata claro. y un marido que no tiene la culpa de nada definitivamente Imagínate. eso pasa porque los taxes están en conjunto es por no. eso que el esposo eh, está atado a ella en este préstamo. El préstamo estudiantil es un préstamo federal yeah. y es por eso que atan al esposo o a la esposa en, en diferentes casos. Ok, Juana, entonces mira, en este momento te pido que tomes nota, estamos viendo en las pantallas, el teléfono de Auri Rodríguez y de Paola Corredor, Paula Corredor, uh -huh. tú las puedes llamar y ellas te pueden ayudar a arreglar tu crédito, ¿verdad? Claro que sí. Ok, sí, vamos sí. a hacer otra pregunta. ¿Cuánto tiempo dura la reparación de crédito? Esto también es importantísimo. Sí, importantísimo. Definitivamente, como dice Auri, eh, cada persona es independiente. Yo siempre le digo a mi cliente: es como un diagnóstico diferente. Tú no puedes compararte entre otro. Necesitamos mirar tu reporte de crédito y al momento de mirarlo podemos dar un análisis de qué tiempo. Es imposible pro decirle o predecirle a una persona, vas a durar tres meses o cuatro meses cuando no hemos visto lo que la persona tiene en su reporte. O sea, es personalizado. Es personalizado. personalizado el Porque mm. te cuento, les cuento amigos la experiencia que yo tuve y a ver ustedes que son las especialistas mm. me pueden decir. Hace uno, unos años, obviamente cuando uno llega, tú sabes, llega con poca plata. Eh, yo y mi esposo, hace como 13 años, pues no teníamos crédito y no tener crédito es como tener mal crédito, ¿verdad? Pero aparte de eso, habíamos hecho como algunas compras nos habíamos retrasado en algunos paguitos y tú sabes cuando uno empieza, ¿verdad? Entonces, había una compañía que no me acuerdo el nombre, sino ahorita lo diría, que nos dijeron, no se preocupen, nosotros le reparamos el crédito. Dijimos que, bueno, entre seis meses, pagando, pagando los seis meses, cada mes tiene que pagar acá, acá, acá. Mira, te digo la verdad yo me cansé y ojalá por eso es bueno que, porque mucha gente como yo puede pensar o le puede haber pasado este nunca me arreglaron el crédito y yo como una vamos a llamar la palabra como una tonta estaba pagando pagando cada mes y luego cuando pasaron los seis meses llamé y me dijeron no su crédito sigue igual y esta empresa nunca me dio la cara, nunca me dio, desapareció. Claro. ¿Qué pasa? La, la gran diferencia entre este tipo de compañía y nosotros es que el, el cliente cuando se enrola en el proceso de reparación de crédito con nuestra compañía está en control. O sea, el, el cliente tiene un portal donde está mirando lo que está pasando con sus cuentas negativas. Cuántas tiene bajo disputa, cuántas se le han borrado, cómo ha ido mejorando su crédito poco a poco. Eso es por eso que es importante que el cliente se informe y haga la mejor decisión cuando tiene que decidir de una compañía o de otra. Claro, perfecto. Garantía, señores, porque así como me pasó a mí, uh -huh. te puede pasar a ti. Definitivamente. Entonces tú tienes que informarte, tienes que oír, tienes que aprender, igual que meterte al Google, tienes que examinar, analizar a la gente. ¿Ustedes qué dicen, chicas? Sí, definitivamente. ¿verdad? La ventaja de trabajar con una compañía que lleva 15 años en el mercado, una compañía muy estable, una compañía de cero deuda, eso te va a garantizar que tu servicio va a ser excelente y que cualquier queja, cualquier cosa va a ser atendida debidamente y en tal caso, si el, el caso lo requiere, se retornará el dinero. Fantástico. Mm. Otra pregunta que tengo, eh, porque no sé si tiene que ver algo con ustedes con la gente, compra de casa, ¿no? Sí, o sea, de repente real están state, real estate. Ah, entonces tú también me vas a ayudar porque acá parece que todos los problemas los tengo yo <risa> <risa> te cuento bueno, yo me compré mi casa hace muchos años y, y también la perdí porque tú sabes que cuando uno se divorcia pierde todo, pero bueno, ahora con mi segundo esposo, estuvimos tratando a punto de comprar una casa y resulta que, que el crédito estaba un poquito bajo nos faltaba como, creo que aquí hay que tener 6. ¿680, 640? 6.80, 6.40 y nosotros estábamos como en 590, algo así. Mm, okay. ¿ok? Estaba malito porque negligencia, porque yo tengo unos twins, como les dije, entonces no era por el dinero. Nosotros nos, esta vez nos habíamos retrasado pagos porque yo ando metida en el olvidas? show y mi marido metido, mi marido yeah. es cocinero, cooks, cook. Ya, yeah, ok, y mi marido es un esclavo. Entonces era negligencia, esa es la verdad, es la negligencia. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando ya dijimos, me dijeron, mira, lo que tienes que hacer es vamos a esperar como seis meses o siete meses, comienza a pagar puntual y ya no por ningún motivo dejen de pagar y te va a subir el score. ¿Esto es verdad o no? Realmente para ¿O que, hay que hacer una para, reparación no, de para que suba el score eh, de, eh, o la puntuación, como se llama en español, depende de varios factores. Una es esa, el historial de pago. El historial de pago es muy importante, no se puede pagar tarde. Hay que pagar el mínimo, pero no se puede pagar tarde. Sí, eh, dos sí. es las cuentas negativas que afectan esa puntuación. Hay que hacer algo con ellas, o bien disputarlas o bien hacer un acuerdo de pago donde se le cambie el estatus de no pagada a pagada. Eh, hay que hacer varias cositas. 5,80 realmente es una puntuación bien, bien baja. Claro. Eh, hoy en día necesitamos 6,40 o más para una negociación. Sin embargo, te cuento y también hay que tener cuidado: hay compañías, y me consta a mí porque me han llamado, me han contactado que dicen que, que tú sí puedes eh, comprar una casa, claro, de bajo, eh, FHA o algo así, con 5,90. No sí. sé si es verdad. Sí se puede. Eh, en términos de compra, sí se puede. FHA es 5,85 o más, uh -huh. 3.5% de down payment. Lo que pasa es que con 5,80, 5,90, 600, Los no intereses. te podemos garantizar un buen interés. Exacto. Claro. El banco quiere ver créditos de 6,40 o más, 6,80 o más, 700 o más. Claro, en todo, en otro caso, primero no vas a comprar la casa que tú quieras, va a ser muy bajita, y segundo vas a estarle pagando un montón de plata al banco. Definitivamente. Pero imagínense, amiguitos, acá estamos aprendiendo dos por uno, porque estamos aprendiendo cómo vas a comprar tu casa y cómo arreglar tu crédito, ¿viste? Y de eso se trata, chicas, de eso se trata. Bueno, Auris, cuéntame, mira, ¿eh? tú eres directora de ventas. Quiero saber cuáles son los pasos para iniciar una reparación de crédito, muy importante. Primer paso, tomar la decisión de llamar a la compañía correcta. Yo creo que ese es el primer paso que todos debemos tomar. Eh, ¿Por qué? Porque llamando a la compañía correcta no vas a pagar por tu reporte de crédito, no vas a pagar por el análisis de tu crédito. Y de esta manera vas a tener opciones, opciones de cómo se va a arreglar tu crédito. O Ese sea es que. comer el paso. Ah, fantástico. Ya lo saben, amiguitas. Ahorita en este momento estamos viendo los teléfonos de Auri Rodríguez y de Paula Corredor. Llámenlas para informarse, porque ellas, obviamente, todo lo que saben acá en poco tiempo no les pueden resolver todos sus problemas. Uh -huh. Pero como tú dices, muy importante la compañía, porque no les vaya a pasar lo que me pasó a mí. <laughs> ¿Cuáles son los pasos para. Ya me dijiste, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué pasa con cuentas como préstamos? que no, tú hablaste no, no, y no, no, child support, sí. pero podríamos eh, sí. decir un poquito sí. del child support. Eh, la, no sí, las cuentas como child support, préstamos estudiantiles, claro. eh, bancarrotas, que van debajo de lo que es el récord público, son cuentas que pesan más en la historia de un crédito. Eh, por lo que sí se pueden disputar, normalmente tardan un poquito más de tiempo en, en, en ser borradas o eliminadas del historial de crédito de la persona, pero sí se pueden sí. borrar. Sí Diferente. se pueden. O sea que este señor que me está viendo en este momento, que no ha cumplido con los bebés y que le está yendo mal en este momento, puede arreglar su vida. No, claro que ¿No sí. es el final claro del camino sí. para usted, señor. Yo quiero aportar algo. Dime. Eh, hay que tener en cuenta que el eliminar la del buró de crédito no es eliminar la responsabilidad. Porque ah, okay. tú, como padre, tienes una responsabilidad y eso es una deuda federal. O sea que tú debes responder igualmente por esa deuda. Ya. Yeah. Y una entonces, cosa lo que ustedes de, le, le una limpia. cosa es del buró de crédito, de los Spirian, Trans Junior y Equifax, eliminar su reporte negativo, otra cosa es su deuda. Su deuda siempre va a continuar hasta que la pague. Porque igual se la van a evitar de los taxes o de alguna forma. Definitivamente, se, el. el child Support tiene uh -huh. que hacer arreglos de pago con la Corte y en el caso de los préstamos estudiantiles se eliminan del historial, pero esto no significa que la deuda está pagada. Tenemos otros planes que también le podemos ofrecer a la persona ya sea haciendo arreglos de pago para estos préstamos estudiantiles, hay varios tenemos varias opciones. Puede ser un deferment porque no ha terminado de estudiar. Eh, no está trabajando en lo que estudió, hay, hay muchas opciones sí, ah, qué bien, qué con bien, las bien. que podemos ayudar al cliente. Muchas, muchas veces las personas cuando tienen student loans eh, dejan llegar hasta el final uh -huh. o se olvidan de eso y dicen, no voy a pagar, están cometiendo un gran error. Hoy eh, el experto nos decía, si tú das la cara, tú tienes opciones mejores que quedar en, en ese en todo en rojo o que ya se vayan a colección, hay muchas opciones para poder arreglar el crédito antes de ya llegar al, al final o al mal final, diría yo. Definitivamente, chicos, esto es increíble, esto es para largo, esto no se puede, o oh, esperamos. Mira, acá tenemos a Eddie y Lara, hola, Hey. Eddie y Lara se ha conectado, les manda saludos y seguramente hola. que él también... Eddie, mándanos, tú debes ser uno de los que tiene problemas con Child Support. <laughs> Te podemos ayudar, acá no, no hay problema de porque eso no quiere decir que. No hay problema que, de crédito. Uno nunca sabe, o sea, la vida es, no sabes lo que te va a pasar. Bueno, Yo sinceramente les digo que a mí me pasó porque todos llegamos a este país a salir adelante y siempre hay momentos en que por X motivo tú no puedes, un accidente, un problema, se queda sin trabajo tu esposo, uno no sabe lo que va a pasar puedes este tener problemas en tu crédito pero para eso están nuestras amigas aquí que te pueden ayudar chicas antes de despedirlas y esperando que ojalá eh, no sea la primera ni la última vez que vengan y ojalá puedan venir otros otro en otros programas porque el tema sí, es el muy tema grande es y podamos interactuar también con la gente no eh, ¿Alguna pregunta que no les hice y quieran remarcar a cada una de sí, ustedes? Yo, yo quisiera uh -huh. remarcar, eh, como tú dijiste, tener mal crédito o, o no tener crédito sí. es casi lo mismo. Exacto. ¿Qué hay para esas personas que vienen con nuevo crédito o con mal crédito? Tenemos dos productos maravillosos: la tarjeta asegurada, que toda persona que tiene mal crédito o nuevo crédito necesita comenzar con esa tarjeta asegurada. Sí. Y tenemos otro programa espectacular que no mucha gente lo conoce y es. El pago, con el pago de la renta pueden reportar este pago a su, a su reporte de crédito y de esa forma su crédito va a incrementar. O sea, es una cuenta positiva en su crédito. Oh, Todo lo que las personas pagan de renta y aquí. La mayoría vive en renta, así que... Todo no. el mundo, acá no hay que la familia te va a tener alojado, no, acá no. todos pagamos renta. Y ya has dicho dos cosas maravillosas, porque realmente los bancos a veces no te dan una tarjeta de crédito, no. porque estás recién sí. llegado y nada. Y también nadie sabe, todo el mundo paga renta, 15 años, 20 años de renta, estás botando a la basura cuando de repente tú puedes arreglar tu crédito, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y ahora ¿y tú quieres decir algo, eh, llámenos Ahí están los teléfonos, la información y estamos a su servicio. Eh, trabajamos de 9 de la mañana a 9 de la noche, eh, 100% garantizado nuestro servicio de reparación de crédito eh, y muy importante, eh, les enseña cómo manejar su crédito, cómo entenderlo, cómo cuidarlo, eh, cómo protegerlo, cómo mirarlo. Es muy, muy importante saber cómo funciona y de esa manera lo vamos a cuidar más. Fantástico, entonces despídanse, manden un saludo a toda nuestra gente que Bye. se ha conectado, pero aparte de eso quiero que repitan cada una su teléfono, cómo las Lo pueden eres. contactar y cómo están en las redes sociales, porque acuérdate que ahora todo es redes sociales. Sí, ok. Uh. <laughs> okay. Mi nombre es Paula Corredor, mi teléfono es 786-287-3955 y me pueden buscar en Facebook como Corredor a Paula y en Instagram como Paula Buen Crédito. Ah, el mío es exactamente igual como mi nombre auris rodríguez siete 348 seis tres y exactamente así es mi Facebook. So. Fantástico, chicas. Ha sido un gusto tenerlas acá. Como uh -huh. repito, espero que no sea la última vez porque la gente está ansiosa y recién se están pegando. Uh -huh. Recién se están conectando porque así uh -huh. somos los latinos. Recién uh -huh. se están inmuscuyendo. Así es que las invito también antes de que se vaya. Señor director, cuando usted quiera, por favor, ponga el anuncio porque las invito. Ustedes son mujeres emprendedoras. Como les conté a todas mis amigas, yo soy presidenta de un club de mujeres exitosas y poderosas. Y mi misión, mi labor, es ayudar a todas las mujeres emprendedoras. Vamos a tener una fiesta de Halloween. Sí. Invito acá también a los esposos que han venido. Va a ser <laughs> no solamente para mujeres, okay. es para Halloween, pues están permitidos los hombres. Va a ser en el restaurante eh, peruano, oh, en sí. Sunny Isles. Eh, pueden llamar a mi teléfono 786-879-4457, 786-879-4457, estoy en todas las redes sociales, para que no paguen el cover porque quienes vayan a través de Diana Lozzi o del Club de Mujeres Exitosas y Poderosas no van a pagar el cover. Y va a haber show, wow. va a haber concurso de Halloween de disfraces, ya wow. pónganse a pensar que se pueden poner. Y aparte de eso, cada uno lo más bonito de esto es de que va a haber música criolla peruana. Va a haber un show con famosos artistas. ¿A ustedes le han probado la comida peruana? Sí. sí. Deliciosa, ¿verdad? No es por nada, <laughs> pero es deliciosa. Y entonces eh, va a ser ahí en el Ceviche Inca que está en Sunny Isles. Las invito y no pierdan esta oportunidad. Van a ver muchas mujeres, muchas emprendedoras. Vayan por allá. Gracias, sí, ha sido un placer gracias, estar Diana, en su programa. ¿verdad? Igual, gracias. igual, un placer conocerlas. Y bueno, mi querido señor director, nos vamos con el video de José José. Más adelante venimos con Ana Anicama que es una famosa actriz, y vamos a hacer un especial, un recuento de la, del príncipe de México, José José. Volvemos. Wow. Y seguimos, amigos, aquí en Diana TV Magazine por RC Televisión, felices y contentos, como todos los lunes. Más que nada feliz, ¿saben por qué? Porque tú estás conectado y porque tú le vas a dar, dale like y share, dale like y share. Y como lo había anunciado en mis redes sociales, pues tengo el gusto, el honor de presentarles a una gran actriz y además de actriz, una vedette mexicana con una trayectoria increíble. Bienvenida, Ani Anikama bienvenida ¿cómo Muchísimas estás gracias muchas gracias muy bien muy contenta y feliz de estar aquí en tu programa yo feliz de conocerte bueno yo te he visto en algunos eventos pero de que estés aquí conmigo este gracias. yo sé que tú eres muy conocida y muy querida en tu méxico pero también aquí en miami y además eres una artista internacional porque señores esta señora no solamente ha triunfado en México, sino también en Hollywood, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, mi carrera yo la hice prácticamente en Hollywood, California. Ahí es donde yo empecé mi carrera. Y de ahí ya despunté para otras partes. Y pocas películas hice en México, pero la mayor parte de mi carrera fue Hollywood, Reno y Las Vegas. Mira, mi así querida es. Ana, ahora se dice fácilmente, pues estuve en Hollywood. Este, hice mi carrera y todo, pero en tu época, hace algunos añitos, era más difícil. Ahora es fácil para J. Lowe, para los actores, para este Eugenio Derbez, es más fácil porque la gente ya les ha abierto las puertas. Pero acuérdate tú, que fuiste una de las primeras en llegar a Hollywood. ¿Cómo era esa época? ¿Cómo eran esos tiempos? Bueno, llegar yo empecé mi carrera en 1975, que uh -huh. ya hace bastantes años, uh -huh. y entonces tuve la fortuna de conocer gente muy importante. Y, y ahí es donde yo empecé haciendo magia. Yeah. Fui mujer mago en el Magic Castle. Y luego, ya después de ahí, empecé a hacer mis bailes afrocubanos y, y este, los empecé a combinar con música de, de fuego y, y tambores. Y por eso también llevo el, el nombre de Tabonga. Exacto. Ajá, un nombre exótico que lo adopté de, hace, de aquella época porque pues estaba en la cosa de, de, de BD, de shows y todo eso, cantando, bailando, haciendo magia, haciendo películas. Y tuve una época muy exitosa. Gracias a Dios, me fue muy bien. Y gracias a eso, tuve la fortuna de conocer muchas personalidades con las que actué, que es Vicky Carr, Freddy Fender, gente muy importante de Hollywood, de Las Vegas, de todas esas regiones. Y, este, y aparte que tuve muchas amistades buenísimas que hasta el día de hoy conservo algunas y otras que ya murieron, pero eh, me fue muy bien en mi época dorada. ¡Qué maravilloso! Sí. Ahora, ¿qué significa tabonga? Porque yo no soy mexicana, no, no entiendo qué significa pues, tabonga. Son sílabas Ajá. compuestas, pero es prácticamente ritmo y fuego. Ay, ay, tabonga ay, ay. viene del tam, eh, tabú, ¿De qué tambor, del como el tambor. del bongo. Ah, Entonces, eh, eh, tuve esa, ese nombre que adquirí, porque había una persona que me decía tabonga, pero tú no tienes huesos. Eres, eres eh... elástica. Me decían que, que era la hija de Tongolele, porque wow. yo estaba combinando sí, la magia de fuego con los ritmos africanos. Sí, por eso que le voy a pedir al señor director más adelante que me ponga, por favor, las fotos de Ana. Y estoy impresionada. Mira qué belleza de mujer, qué cuerpo. Yo estaba viendo el cuerpo tuyo. Mira, ahí estás con cantinflas. Cuéntame sí. un poquito de esa foto. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, este a Mario lo conocí en aquella época. este eh, Me lo presentó un amigo mío, este que también era un millonario de allá de Tasta, en California. Entonces... Eh, con él anduvimos eh, yendo a los museos que inauguró en, en Moore Park. Otra de las cosas que íbamos a, a las becas que él Ahí recalaba. estás con José José, perdón que te corte. Sí. Ah sí ahí. Estoy con, con el José bellísimo José José, José. Sí. qué bárbaro. Que paz descanse. Que sí, paz sí una descanse. tristeza, eh, a ver este, pues que se nos fue. Se nos fue. Pero, Ahora más adelante vamos a hablar. Así es. Ahí está, este, ya lo pasó el. Con, pero me gustaría que un poquito sí. me detalles porque es un personaje. Sí. Cantinflas es un personaje. Mira, no todo digo, el mundo lo conoce. Y tú decirte, has tenido la suerte de conocerlo. Mira la suerte y, y lo, lo este, grandioso que fue mi, mi vida por, por tener a Mario Moreno, que tiene una estrella en Hollywood, y a José José, que tiene otra estrella, y a mi amigo Humberto Luna, que por cierto le mando muchos besos hasta Los Ángeles, que él está vivo. Y de los tres que tienen estrella en Hollywood, que son mis amigos que conocí en aquella época, este me da mucho gusto que todavía está vivo. Mi, mi, mi gran amigo Humberto Luna, también es otro de los grandes que, que tenemos allá en, en California. Pero yo también a, a José José lo conocí en California. Qué maravilla. Sí. Ahora, bueno, justamente eh, te hemos invitado porque tú eres, eh, conocías a José José. Y quisiera que me contaras un poquito cómo así lo conociste o qué conociste de José José. Bueno, primeramente me lo presentó a mí un gran artista mexicano que ya murió, que es el señor Cornelio Reina. Ajá. Y, y yo fui novia de él muchos años. Así me estabas muchísimos comentando. Muchísimos años. Y gracias a él y por medio de él conocí todas estas estrellas luminarias que ahora algunos ya se fueron y otros, pues, que están aquí con nosotros. Pero por medio de él sí conocí yo a José José y pues se decían compadres entonces cada vez que nos veíamos en una comida en un evento en una promoción de discos o de película lo que saliera de ellos siempre estábamos ahí a, a, o sea nos juntábamos por cosas del destino porque este señor Cornelio Reina para la gente sí. de Miami de Estados Unidos o del mundo que no son mexicanos me gustaría que, le, que les cuentes quién era Cornelio bueno, Cornelio Reina, Reina fue el rey del Bajo Sexto. Uh -huh. eh, trabaja, eh, hicieron un dueto muy famoso, los, uh, este, ¿cómo se llama? Eh, bueno, eh, Cornelio Reina empezó ya su carrera ya solo. Uh -huh. Y este, él, él fue más o menos como en 1975, que yo lo conocía, Cornelio, por 74, 75 entonces eh, ya él ya hizo su carrera solo, porque estaba con los relámpagos del norte, con Ramón Ayala. Yeah. Entonces ya él su carrera la hizo solo y pues ya de ahí empezamos a, a trabajar. Yo, yo me metía mucho en los shows de ellos, abría los shows de Desde ellos. Desde chiquita así. tú sí. querías ser este, artista. Siempre lo... Desde niñita. Lo deseaba, Sí. sí lo, ¿Te gustaba bailar? Esa... ¿Te gustaba... No me veía en otra cosa. Yeah. Sí, eh, siempre quise bailar. Pero ya de ahí ya fui haciendo otras cosas como el canto, la actuación, la magia, cosas que nunca pensé que las podía hacer y tuve la suerte de, de aprender. Y bueno, ahora este, Cornelio Reina fue una persona que ya murió, uh -huh. pero también muy grande de los grandes de México. Claro. Él, él está en el en Garibaldi, él, te, ah. él es un señor que también le han hecho monumentos por todos lados claro. y también así un velorio, y un entierro. ¿Y tuviste como José casada José? con él cuánto tiempo? No estuve casada, bueno, pero fueron pero novios. Fui en mi pareja como 20 años. Ay, eso Hay es bastante. A eso años. no se necesita un, un papel, sí, mi amor. No, eso no. ya es, eh, tú sabes. Muchísimos años, la, sí. no, la novia eterna. La novia puede... eterna. Pero bueno, a, a, a razón de esto, cuéntame un poquito cómo era detrás de cámara, detrás del micrófono, José José. Bueno, era un hombre tan bromista, eh, un hombre de oro, era un hombre muy sencillo era muy cariñoso muy juguetón conmigo así lo fue yo lo recuerdo así porque eh, yo estaba muy jovencita también entonces claro. él, él me agarraba del pelo o jugaba este, jugaba conmigo o así sea, porque se le hacía curioso verme con Cornelio Reina y claro. como diciendo tú qué haces aquí no pero este me veía así como muy, muy familiar y, y fue muy sencillo. Todas las veces que yo lo vi en las comidas, en todas las partes donde estábamos, cenas, compromisos de discos, presentaciones, todo lo que ellos tenían este, para sus compañías de, de disqueras y de cine y todo eso, pues siempre estaba yo ahí. Con Qué ellos. bueno, estabas al medio. Porque se juntaba mucho la gente, de, de, de así como norteños, de, como artistas de, de la música folclórica, como la música romántica. En ese tiempo todo el mundo se llevaba súper bien, no había envidias, eran unos tiempos hermosos que todo el mundo se, se ayudaba. se ayudaba, no había envidia como ahora como la ahora siento. que es una jungla, ¿Sí? como así yo es. digo. Por, una jungla. Así es, Diana. Pero bueno, mi amor, yo justamente te he invitado porque sé que tú has estado en la tercera fila del entierro, perdón, del velorio privado. De, de, de José José. Así es, eh, tuve la suerte y lo digo con tanto orgullo, me, me fue divinamente, yo creo que él me regaló este pase ahí estar ahí con él porque me levanté muy temprano ese día, el, el día de ayer, para poder estar... Eh, cerca el domingo de, fue, sí, claro. Para estar eh, verlo, que sí, un poquito, porque yo claro. estuve también en el otro funeral del sí. viernes. El privado. Pero no pudimos claro. entrar. Fue imposible. Yeah. La señora Sarita no tenía una lista Privada. muy cerrada y no, nadie podía entrar. Prácticamente la funeraria adentro estaba casi sola. Sí. No había nadie. Sí. Y todos estábamos afuera sí. con ganas de entrar. Tratábamos claro. y tratamos, Nada. Entonces, bueno, nos venimos un poquito pues tristes porque mmm, fue muy, muy cerrada la. la o sea, que invitaban en otras sí. palabras, porque hay que decir las cosas por su nombre. Sí. Y señores, yo soy una periodista, yo, como ustedes saben, no me caso con nadie. Eh, parece que estaba invitado solamente a las familias, amiguitos de la señora Sara. Así Sin embargo, no dejaban entrar a los amigos o estos de los otros dos hermanos, de José. Así fue. Y de la, de la chica Así que fue. se llama, ¿cómo se llama ella? Eh, este, Sarita. No, la no, otra Marisol. hija. Marisol. Bueno, Entonces, ahí solamente estaba bien claro que nada más la lista de la señora Sarita era la que funcionaba. La lista de Joel no dejaron entrar a nadie. El, 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 el alcalde, el señor Carollo, no lo dejaron entrar. Hasta el alcalde lo sacaron. No Qué lo dejaron lindo. entrar. Ay, y, y adentro estaba solo. Solamente había gente que en tu vida habías visto, caras desconocidas, gente que nada no O sea, ni fue. siquiera artistas, gente del medio, nada. Yo vi a, este, a Santa Rosa. Ah, Gilberto, Gilberto, Gilberto. Rosa. Mira, India casualmente Yuri. quiero que me cuentes un poco, estamos viendo la foto, tú tomaste esa foto eh, del velorio, ¿verdad? Cuéntame ah, sí un poquito. Fue. Bueno, tuve la suerte de llegar temprano, Ajá. porque yo me levanté a las 5 sí. de la mañana con la idea de estar cerca de él, verlo por última vez, tenía la esperanza de verlo con la caja abierta, pero no fue así, la caja jamás la abrieron. Para nadie, para o sea, nadie. estuvo cerrada la Totalmente. caja. Totalmente con el, el ramo de flores así como mira la ahí está el, el, sí. el, el, el ataúd decimos en mi Exactamente. país la caja dicen bueno, esa ustedes caja hermosa, dorada verdad dicen que es de 24 kilos qué bella. De puror, una belleza yeah. y a mí me tocó entrar antes yeah. desde de, desde que yo estaba yo fui la primerita que llegué increíble y entonces me hicieron me hicieron pasar al VIP porque fui de las primeritas claro. que nos llevaron adentro para ocupar las primeras bancas porque fue un regalo porque madrugamos y claro. nos dieron la... Y mira, tú has tenido estampo? el chance de que te dejaron tomar fotos cuando no había nadie todavía, cuando Me no encanta. había pesado el, el velorio. Esas yo las, trome, las tomé de trampa porque no dejaban oh, wow. de usar celulares. <laughs> Esto es una primicia no para te ti, creo. Porque, Sí, creo, sí. Yo por no eso te he invitado, allí. porque tú tienes sí. fotos primicia. Sí, así okay. es. Yo estaba allá adentro, pero no dejaban, dijeron, no, si, si usan su celular, se los vamos a quitar hasta el final. Pero por favor, no ruido y no fotos ni bolsas. Okay, pues tuvimos que respetar, pero yo vi que todavía no estaba, la, no estaba el fetro de José. Entonces yo dije, bueno, si todos están tomando, yo también empecé a tomar fotos y tomé antes de, de que estaba, estuviera la caja. Y como lo puedes ver, que no está ahí. Y ya después tomé cuando estaba la caja. Y eso sí, ya hice trampa. Ahora mira, quiero que me des tu impresión, porque no es lo mismo sí. ver en la tele video que estar ahí presente. ¿Tú cómo viste a Sara mamá? ¿Cómo viste a Sara hija? Y cómo viste a los hermanos Joel y Marisol ahí en el en el evento? Los vi como el viernes, todos separados. Separados. Eh, desde la funeraria del día viernes había peleas. Llegó la policía. Ay, no te creo. Sí, ¿Por qué? Porque había problemas, porque no dejaban entrar a los invitados de la familia de México, de Joel, los, de los hijos grandes. Qué horror. Y entonces había una pelea horrible Uy. entre ambas familias y, y estaba muy fuerte la pelea y la, los comentarios que querían cremarlo, no lo querían llevar a México. Bueno, estaba horrible la situación. Y el domingo también estaba más calmadas las cosas, pero ambas familias separadas. Separadas, sí. Entonces y no se, se hablaban, notaba, no se, se notaba que había roces, distancia. Sí, adentro no se hablaban y salían no afuera y salían y hablaban ¿no? como que todo estaba bien, pero adentro sabíamos que no estaban hablando. Oh, qué pena, de sí. verdad que a mí me da mucha pena que esté pasando esto con la familia de un ídolo tan tan maravilloso que ha dejado Así tanto es. amor y tanta Hermoso cosa. Hermoso ser humano que se nos ha ido. Exacto, Y príncipe. aparte él, él fue una persona eh, de mucho corazón. Yo lo conocí a él como en los ochentas, cuando él estaba con Anel y sí, tenía los Anel. hijos chicos. Ahora vamos a poner las sí. fotos más adelante, señor director, de Anel con, con los babies. Bueno, que eran babies en esa época, Joel y Marisol. Sí. Y, y bueno, no sé, tú que lo has conocido y que tú sabes más detrás, ¿qué hay de cierto que el verdadero amor de José José fue Anel? ¿Tú qué crees? Pues yo creo que sí. Sí, sí, porque me parece que con ella se estableció, fueron 21 años de matrimonio. Claro, 21 años, 21 no, son por años gusto. No, no se pueden borrar. Claro. Entonces, además de eso. Aparte, él, que tuvieron dos hijos y todo lo demás. Totalmente de acuerdo. Sí. O sea que yo creo que sí. Fue su gran amor ahora. Aparte, ella era una mujer hermosa. Sí, hasta ahora. Fue, fue señora se de Los Ángeles se le ve muy guapa, muy bien. A pesar de que tiene como sus 75 y sí, pico sí. Ella, la señora luce bien, sí, pero está muy bien. de joven era una belleza la señora. Era bella. Entonces José José y como vivía, persona como era él, era muy simpática, sí. simpática, agradable, era una señora de Los Ángeles. Claro. Pero ya después cuando se fue con que se casó con José se quedó a vivir a México, en México. Yeah. Pero yo conocí a la mamá de Anel, que vivía uh -huh. en Los Ángeles, en, en Agües, Los Ángeles, que siempre estuvimos este, más o menos en contacto, y llevaban los chicos, este, y cuando tenían un evento, José la mandaba con el chofer para la casa de la mamá, ellos siempre llegaban ahí, ellos siempre, nunca llegaban a hotel, ellos siempre estuvieron ahí. A la casa, casa de, la de la mamá suegra. de ella, de Anel. Sí. Quiere decir que tenía muy buena relación con la familia Totalmente, de él y todo ¿no? ¿No? Y, y, y José José amaba y adoraba a Nel. Qué pena, era, era, qué pena que sí. Tuvieron sea. problemas claro. mucho más eh, tarde, después, claro. después de 21 años, yo creo que ya la relación se empezó a deteriorar también por parte del alcohol y las adicciones. Porque claro, eso todo lo supimos. Claro, el alcohol, las drogas, y aparte de eso también la carrera de él. Mira, ahí te estamos viendo una foto de, de nuestro príncipe. Que está con Sale. Sara, eh, ya él está ahí, se le ve bastante deteriorado, de verdad. este Da mucha pena porque la, el cáncer lo, lo, lo fue comiendo y se matando lo chupó, de poquito lo a poco. Sí. Ahí está bastante deteriorado. Yo creo que también parte de eso no quieren que abran el ataúd porque. Se le ve muy mal. Ya, se vale. le ve muy mal. La gente que lo vio el viernes, porque sí, sí abrieron la caja el viernes. Para el viernes, mes. mira, ahí está. Y entonces dijeron que él estaba muy, muy delgadito. Muy delgadito, muy flaquito. Sí. Eran puros huesos, Ay, huesitos. Dios. Dios. Pero lo, lo arreglaron muy bonito, él sea, sí. siempre fue guapo. Claro. Y le, le pusieron su caja muy bonita, así que, no, él lucía como un rey. Y su funeral fue de, a la altura de un rey. Claro, como no debe de un ser príncipe, nuestro de príncipe. Sí, hermoso. Dime una cosa, tú también que has estado ahí en el velorio y todo, me han dicho por ahí comentarios, tú sabes que la gente habla, yo, a mí me, me mandan mensajes, etcétera. Es cierto que la señora Sara, eh, estaba muy deteriorada, que está enfermita, se le ve... Sí. la gente me decía que se le veía, que parecía que estaba en otro planeta, parecía que ella no estaba en... Así ¿Cómo es la viste el, tú? El, el, yo, yo la vi ayer y Ajá. la vi el viernes también, pero ya. ayer la vi muy mal. Uh -huh. La señora la tienen que traer entre tres, cuatro señores, sí. la, la tienen que sí. caminar y uh -huh. sentarla porque ella se va de lado y este, sus manitas, ellas tiemblan bastante, muy shaking y le pusieron su, su rebozo para taparla sí. porque Ay, ella pobrecita. ella está muy no sé no sé qué no sé enfermedad qué tiene tenga, pero ella estoy. sí sí lucía bastante afectada. Y pues lógico, aparte de la situación que está claro. viviendo y su enfermedad, pues peor tantito, sí. pero sí se le ve mal y no nomás de, de su físico, sino también mental, sí. como que ella no está apta para está darse ida, claro, está ida. ella está en otro mundo y yo creo que la única que la está asesorando ahí debe de ser su hija y su yerno claro, sí. ahora una cosa hablando de la hija y de yerno ustedes saben señores que lamentablemente mira, estamos viendo una foto tuya del, del pasado, cuéntame un poquito ¿eso ah, es? eso fue Las Vegas Las Vegas, ahí sí. estabas con, con tu novio, ¿verdad? Sí, 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 sí. y su grupo musical, ah, los uh, Reyes del Norte, él era sí. cantante él ah. era músico, cantante él tocaba el bajo ah. sexto era el rey del bajo sexto, yeah. no hay otro. Yeah. Y aparte tocaba eh, muchos instrumentos, acordeón, todo. Él hacía todo. Completo. Y era un tremendo compositor porque eh, ha hecho muchísimos éxitos que están en la radio y que todavía yeah. los, eh, eh, los canta la gente. Los mariachis se saben todas las canciones claro, como claro. Me caí de la nube, Te vas uh -huh. ángel mío. Todas esas canciones son de él, gente que, que las recuerda cuando tienen una fiesta en la casa o van a Garibaldi o no sé siempre está la música de él claro sí ya ¿no? es una leyenda una no, leyenda ya, totalmente de, y de un México. orgullo y un orgullo haberlo conocido y haber sido parte en su vida de este señor Cornelio Reina que para no, mí su, su novia su esposa sí, por tanto, 21 halago, años no es sí, 21 años es un matrimonio halago, no una sí, vida y tuvieron hijos no 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 no, hijos. no 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 mira ahí qué bella ahí estás toda jovencita chiquitita sí él, mira bueno. hasta el pelo negro tenía sí ah. te queda muy bien por sí. cierto y el rubio muchas también muchas gracias sí ya ha cambiado bastante sí esa foto fue cuando más o menos cuando empezábamos a salir ya. lo conocí muy jovencita así es que pues gracias a este señor pude conocer un montón claro. de personalidades. O sea, era como tu padrino, me imagino, te ayudó en la... En en la, en la parte Cuando artística. había un show siempre me llevaba para abrir los shows. Ya. Los espectáculos los abría yo, ya. con todos los grupos musicales, con todos los artistas, yo siempre era la, la que abría. Qué Entonces, bueno, así fui formando mi carrera y ya después ya hacía mi show sola. Así es que me fue muy bien artísticamente también. Qué maravilla. Sí. Pero bueno, mi querida Ana, tú sabes que ahora ser mis queridas amigas, ustedes también me dirán, ahora ser vedette, ser cantante, salir con la tanguita, mostrando el cucú o, o, o las boobies, pues es normal y admira y no pasa nada. Pero me imagino que hace 25 años, me dices, ¿verdad? Sí. Y en México, que son más conservadores, me imagino que era un escándalo. ¿Cómo fue? Sí. Mucha gente te debe haber aceptado y querido, pero también debe haber visto mucha gente que, ¡ay! Porque, pues, la, ¿no? Sí, bueno, mira, fue? fíjate fue que, que me fue fácil, muy bien porque... A mí me fue muy bien porque yo la época que viví fue una época bien bonita que viví en Hollywood. Ajá. Y, y bueno, ahí los, es otra yo mente. trabajé en los mejores lugares, eh, como el Million Dollar, este, Los Pinos, uh -huh. El Premier, me fui a Las Vegas al Dun Casino, trabajé, bueno, yo fui recomendada en el Dun Casino por Mario Moreno Cantinflas. Wow, olvídate, o sea, a mí pues, las puertas claro. se me abrieron súper su, bien. Entonces, todos los escenarios donde yo estaba... A mí, me, yo, yo hacía mi rutina. Yo tenía rutinas, tenía coreógrafos y todo el vestuario que teníamos nos lo mandaban a hacer. Beautiful, pre precioso. Nosotros eh, éramos un show. Claro. O sea, que también la gente que iba a ver los shows era gente buena. Tipo gente, de Las Vegas, sí, tipo muy de alto nivel, ¿no? Sí, otro nivel, ¿Otro exactamente. Nivel. Esa es Ay, la mira ese cuerpazo, mujer. Sí. Que por cierto, claro. tú estás muy regia, te mantienes muy bien, pero imagínate ese cuerpazo. Sí, ¿Cómo hace hacías? Eh? ¿Dios te dio la naturaleza o te cuidabas de si así Esos eran cuerpos naturales. Natural. De aquella ¿verdad? época. No es como sí. ahora que son pura silicona. Exactamente. No, <laughs> pero es la verdad. A, anteriormente Mira. hacíamos cuatro horas de ensayo Mira. casi diarios. Casi Esos diarios. senos, sí. ese cuerpo, ese, ese cucú, El todo cuerpo, era los natural. Los Los -cham, -cham, pero nada de silicona, <laughs> ¿verdad? No, todo natural. En aquella época, no. Tú lo puedes ver ahí. La todo era. natural. Mucho ejercicio, es verdad, mucho ejercicio. Mucho ejercicio. Porque eso era, esa era lo que tenía que ser. Claro. En ese tiempo no había tanta cirugía. Claro. Eso se vino después de 20 años para acá. Pero Exacto. yo, en la época que viví, no, no era tanto así. Cuando mucho te operabas la nariz, cositas así. Pero ya después de 20 años para acá, sí, todas se ponían sus claro. cosas y todo. Pero. Yo, mira, Además me... que tú no necesitabas nada. Mira esa mujer ese cuerpo. ¿Tú sí. qué vas a qué más ya te ibas a aumentar o sacar o estabas perfecta? No no, no estaba contenta yo con mi, claro. como Lucía y aparte de eso yo no necesitaba tanta cosa porque yo estaba con mi grupo entonces tenía que estar armoniosamente más, a, más mira, o menos adecuada bárbara. con los muchachos. Miren señores mira, qué muchas... bárbara qué bárbara de sí. verdad con razón que conquistaste Hollywood pues no. Sí en aquella. Época, aparte sí. que no solamente era la facha como yo digo no sino que eras un talento, sabías bailar, sabías actuar, no, porque hay muchas mujeres que solamente sí. el cuerpo y that's it, no saben hacer nada. tú eras un show no nosotros ensayábamos de verdad, ensayábamos diario, este cuatro horas para con el grupo y aparte íbamos a clases de vocalización, ensayaba, cantante también sí, ensayaba hacía magia, wow. ensayaba magia y yo iba a las escuelas, yo me fui a estudiar belly dance cuatro años. ¡Wow! Estuve en, en hawaiano dos años, estuve como cuatro años también estudiando afrocubano. O sea, sí, sí fui a la escuela. Una mujer preparada, preparada. no hay nada que hacer. Sí. Pero aparte de eso, lo que muchos no saben, queridos amigos, esta señora ha hecho muchas películas, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas has hecho? Me estabas 23. contando. Tres. ¡Wow! Sí. Eso no es fácil, así: películas. hacer películas por. ¿Y todas sí. en México? Algunas en México y algunas, en la mayoría en Estados Unidos. Imagínate. Hice en México la camioneta gris, wow. chácharas y masacre en Matamoros. <laughs> sí. Pero Imagínate. ahora quiero aprovechar tu programa para sí. este decirle a la audiencia tuya que voy a estar presentándome en febrero sí. del 2020 en el carnaval. Yeah. De Veracruz. Yeah. Allá nos vamos a ver, ah. si Dios quiere, vamos a ser invitadas. Es un honor que nos haya invitado el departamento de turismo. Qué bello. Y vamos a estar allá, ya como una med retirada, pero de todas maneras me, me siguen llamando, me invitan a programas y todo eso. Y me da mucho gusto que me. Que me hagan el favor de invitarme. No, para mí eso No, claro no, que sí, bien merecido, programa. porque tú eres una mujer eh, que, que ha hecho una carrera increíble, tantos años y, y muchas mujeres que recién están aprendiendo esta carrera tienen que, que aprender de ti, ¿verdad? Bueno, si se pudiera, pues sí, ¿verdad? Por lo menos eh, ser humilde, sí. ser humildad, la humildad y también ser respetuosa, porque muchas de las eh, gente que estuvo en el show business... Eh, una de las cosas que llevaba al éxito eran esas dos cosas, la, el respeto y la humildad. Claro. Porque, mira, a Cornelio Reina le decían el patito feo de la familia. Pero si sí, a él era fellito, pero que tiene un corazón de oro. No, y un, y, talento, el, y un talento, pero feíto tipo, tampoco no lo veo. Lo que no, pasa es que. Muy querido, tú, muy querido. Tú sabes querido, que hay mucha hermoso. gente que para, de repente para lo que ti es feo, para mí es guapo. ¿Tú él era lo? hermoso por dentro. Yo no lo veo feo, yo lo veo un sí. hombre como un correte, pero él seguramente que era tan, tan talentoso y tan inteligente. Que, que te voy a decir, a la inteligencia mata facha. Exacto. Bueno, al menos a mí me encantan los hombres inteligentes, ¿eh? Sí, porque con Exacto. la facha, ¿qué haces? Entonces, mi amor, pero bueno, vamos a hablar ahora, vamos a volver al tema. Eh, ya en otra oportunidad te voy a invitar para seguir hablando de tu trayectoria claro porque que es increíble, sí. pero lo que me interesa es seguir hablando de José José porque imagínate se nos fue y tú sabes que ahorita es increíble, las últimas noticias no las pude ver porque son a las 11 de la noche, dice que se están peleando por el cuerpo de José José, ahora de nuevo los hijos que quieren llevarse, partirlo, las cenizas al pobre padre, al pobre José José, y llevárselo a México y, y quedarse acá lejita. ¿Tú qué piensas de esto? No, es la verdad polmo. yo no estoy de acuerdo. Claro, no estoy de acuerdo. Eso es increíble. Será porque el cariño que yo le tomé de, de tantos años de haberlo visto y con, convivir en varios eventos con él, no sé, yo, yo no estoy de acuerdo, no soy partidaria de que tengan mitad allá, 250 gramos de cenizas allá Ay, y Dios. otros 250 gramos acá. Me parece que eso no es lo que yo estoy a, a acostumbrada a ver en, mi, en nuestra familia mexicana. Yo creo que deberían de llevarlo a México, que le hagan sus homenajes, que claro. le hagan todo lo que tienen que hacerle y que se despidan de él y pues si se le por cosas legales le toca a la señora como corresponde y hay que respetar las leyes también. Yo creo que mejor se lo traigan y lo dejen entero aquí. Claro. No en pedazos, claro. no a mitad, a mí esas cosas no 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 concuerdo con eso. Claro pero mucha gente dice y los medios están informando que lo que realmente josé josé quería era morir en su tierra obviamente en méxico y que lo eh, pusieran al lado de su mamá pues si, si josé josé era guadalupano no, no, no. era un hombre de, con espíritu de méxico y todas las raíces mexicanas yo no sé desde que conoció a Sarita, que ahora ella es cristiana y creo que se volvió cristiano también él. Mm. En, no estoy segura yeah. de él, pero en un tiempo cuando, cuando salió una película de las que yo hice que se llama Masacre en Matamoros, sí. esto fue un caso de la vida real. Yeah. En México estaban matando gente yeah. y entonces decían que, se, que los artistas para triunfar se lavaban se bañaban con sangre humana Ay, Dios. para para poder pero eso este era triunfar. cierto de verdad pues hicimos la película Ay, por sueño. eso entonces decía que estaban este y qué artistas dice que hicieron esto pues estaba mucha gente envuelta que era Yuri que era eh, está Lucía Méndez la tigresa y todo eso pero yo o creo sea eso eran eso como era un pactos diabólicos sí, o algo pero así porque con, ¿no? en el fondo yo creo que fue publicidad yeah. todo eso que hicieron de ellos yeah. porque fue mentir. bueno yo yo no creo que sea verdad pero alguien lo dijo alguien lo publicó algún medio y de ahí ag se agarraron e hicieron esa película mira ahí está el sí. está estamos viendo esas fotos eso sí, me parece que es el videoclip de José José. Y vamos a seguir hablando. Sí. Este, otra cosa, tú sabes bueno, que la gente. La gente de, de, sí. Permíteme decirte sí. que a raíz de eso, uh -huh. muchos artistas se hicieron cristianos. Yeah. Que, que todos ellos, se estoy hablando hace como 25 yeah. años de yeah. eso, 20, 25 años, se hicieron cristianos. En, entre uno de ellos fue José. Yeah. Y Yuri, y Lucía Méndez y, y este, otros cuantos, ¿verdad? Que yo conocí en esa época cuando yo reci, recién llegué aquí a Miami. Entonces, eh, ya de ahí que se hicieron cristianos, ya ellos ya, ya tenía la zarita, yeah. ya se, se quedó aquí en Miami, pero sus inicios de su vida y todas sus raíces son de México. No, es, claro, él es mexicano, es, católico, es mexicano, él es católico, y 100%. Es como que a mí, yo el día que me muera, me quiero ir a mi Perú, o sea, olvídate, sí, ¿no? Uno sí. nace en un lugar, estamos acá, muchas gracias, pero estamos de paso. Y bueno, yo quiero que a nuestros amigos que están conectados... Eh, manden sus opiniones y nos digan qué es lo que ustedes realmente que aman a José José, qué opinan de este conflicto que está habiendo entre eh, Sara, Sarita y los otros hijos mayores de José José. Y realmente, tú sabes que la gente y las redes sociales es increíble, ¿no? Se están burlando de Sarita, le han bautizado como la maligna, la maligna, <laughs> la maligna del grupo y además han hecho hasta una piñata que ahora en Halloween la quieren usar. Sí, porque se la quieren <laughs> agarrar a palos a Sarita. Eso es la es cosa. increíble. Pero también hoy hice un comentario a la yeah. señora Nel, yeah. horrible, eh, Anel, horrible, fuera de serie. Sí. ¿Cuándo fue eso? Um, hoy día salió. Yeah. Eh, que de, Yo creo que debería de, de dejar que las señoras estén aparte sí. y que se arreglen los hijos. Porque la, la señora le echa más leña al fuego. ¿Qué, los, ¿qué comentó Anel? ¿Qué dijo? Pues que eran basura casi Ay. prácticamente y lo dijo tan feo que yo no estoy de acuerdo con ella. Claro. Pero ya están hablando porque como no pueden hacer por nada el por el dolor y el porque no pueden llevar el cuerpo. Está hablando y las eh, los insultos van y vienen. Claro. Van. Entonces yo digo que las dos señoras, la señora Sarita está enferma, claro. hay que dejarla por ella un no lado, cuenta. Y la otra señora ya está grande y está opinando mal, yo creo sí. que hay, hay que dejarlas quietecitas y que opinen los hijos porque a lo mejor por esos celos eh, de faldas, me imagino que la claro, de las dos, claro. por eso no pueden resolver el problema. Sí, pero la verdad yo te digo una cosa, yo realmente no sé quién la estará asesorando, aconsejando a Sarita, la chiquita, porque tiene 25 años y yo digo, como una niña... No es niña y es una mujer O Bueno, casada, pero una chica sí. de 25 años que sí. no tiene la, la vida de una de 40, de 50... No tiene etc., la capacidad de... Pensar. Yo digo, ¿cómo ella puede ser tan como la han bautizado de maligna? para no permitir que tus hermanos, porque dejemos al lado las mamás, sí. no permitir que tus hermanos estén contigo, con tu papá, o sea, tratar de llevar la fiesta en paz así se hayan matado por 20 años. Al momento que se muere tu papá es el momento en que ustedes se tienen que unir, no importa qué haya pasado en el pasado, no importa si fulanita, menganita, eso no importa. Cuando un papá se muere, pues arreglen la cosa de la mejor manera. ¿no? Exactamente. ¿Te parece? Ahora él es un ídolo. Mundial. Ahora él le pertenece a, al mundo. Y sobre todo y, a México, yo digo. Exactamente. Sus raíces están ahí, pero igualmente ayer en el funeral estaban cantando gente de, de, de toda, todo, el mundo, de todo claro. el mundo. O sea, de, de todos Ajá. en Sudamérica, Centroamérica, todo el mundo lo conoce, lo de quiere. Cuba, de otros, es, otros países. Sí. Eh, había hasta un chino cantando canciones Por de él. Supuesto. O sea, increíble hasta dónde evolucionó su música de él. Y además de eso, era un, un señor que hablaba tres idiomas. Sí. Era un hombre preparado, era, era un gran músico, fue José José, aparte de cantante, que yo sepa no fue compositor, pero sí fue músico. Sí, era Tocaba músico. muchos instrumentos no y hablaba varios idiomas y cantó en varios idiomas. Ese, Míralo, ese le ahí está, al con, mundo. Con, con, ahí ir... está con la bella Verónica Castro, ah, Vero. qué belleza, la Vero sí. también. Sí. Una pero, mujer... Verónica hizo una, una película una... con Cornelio Reina. Guadalajara sí. de noche. Oye, Muy mira, bonita. Verónica, sí. una mujer maravillosa que mira, no importa los conflictos que haya sido, Verónica, tú no puedes retirarte, todavía estás muy joven para retirarse. Porque te acuerdas el conflicto que sí. tuvo con, con la actriz con, o la presentadora mexicana? Así es. Con el cuento del lesbianismo. Si eres lesbiana o no, ese es tu problema. Eso no tiene nada que ver con tu carrera. Y si no, en algún Verón momento cometiste un error, pues lo cometiste. O, o Verónica tiene que estar de no. nuevo en la televisión. Por supuesto. Eh, la otra persona que habló mal de ella y quiso a lo mejor ganar terreno en otras cosas, yo creo que eso, dejarlo por un lado y ella no. tiene que volver. La gente la va a querer igual. Por supuesto, eso Es una, una, es una, una un, cosa muy personal. Eso ella, no tiene que nada pasó. que ver. Aparte Exacto. que Verónica Castro es una mujer eh, como José José, conocida en el mundo. En sí. cambio la otra persona realmente es una presentadora reconocida. Pero en México no nada buscaba, más. No sus, puedes comparar sus minutos de fama Exacto. para hacer su programa. No, y puedes, comparar, no, vale. no puedes comparar. No puedes comparar. Y bueno, mi, mi amor ha sido un gusto tenerte acá. Yo no sé si tú quieras a, añadir algo más de lo, que gracias. Es, de lo que hemos eh, hablado sí, o, sí, de, me... o algo que no te he preguntado del velorio sí, de bueno, algo que alguna mira, anécdota sí estaría me sí. eh, mencionar algo y eso va para todas las personas que me están viendo es un consejo uh -huh. para muchos artistas y mucha gente que me está viendo eh, hay, hay este, es necesidad de dejar un testamento claro. porque mira aquí vive el buki vive el puma que tienen este, mujeres y familias, y problemas. familias eh, de, de Cuba, Diferentes. o de otros países, mm. digamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que, yo soy muy amiga de, del hermano de, de la señora Beatriz Adriana. Entonces, yo siempre hablo con mi amigo Ricardo, le digo, oye, ¿cómo van a quedar las cosas con tu hermana? Porque ella también es una cantante muy famosa en México, que es la señora Beatriz Adriana, le digo... Tienen que arreglar porque Beatriz tiene, una hija, tiene la hija del Buki y Exacto. tiene también las dos sí, sí, de aquí, de, sí, de la otra sí. señora cubana. Entonces, es el mismo problema que tiene José José. Todos el Puma a va a ser lo mismo. Igual. Entonces, digo, si algo llega a pasar, él no se va a ir a Michoacán, no. <laughs> no lo van a llevar. Entonces, yo a todas las personas que tienen algunas propiedades o tienen un trabajo o un negocio que dejar a sus hijos... Póngalo por escrito, porque se evitan muchos problemas y estos conflictos que están pasando. Es verdad. No importa verdad. lo que tengas, pero no importa es importante el papelito Hay que evitar. porque ese es el que, Hay que evitar define conflictos. todo. Pero sin embargo, sí. están diciendo que, bueno, no sé, ya se va a saber, todos los días van a comenzar a aparecer las noticias. Que se dice, ¿no? Que José José no tenía dinero, que es más, tenía, no tenía plata, que el pobre estaba en un hospital así de medio, medio. Ya para que, las personas eh, ¿no? que se van a morir. Exacto, sí, así. Es un... ¿Cómo es semana. posible que Sarita lo tenía sí. en ese hospital? De, el, el hermano, el otro, dijo de mala muerte, pero sin pero embargo, sí murió por otro solo, lado. Murió, sí, murió solo. solo, no importa que haya estado en el hospital más sí. hermoso. Él murió solo, no estaba nadie en el pendiente. No de... estaba la famosa Sarita. Así. Y dime una cosa, pero por otro lado dicen, ¿y, y ahora de dónde han sacado un, un, un ataúd tan, tan carísimo? Mira, tan déjate, carísimo de oro, puro? Déjame, te respondo a la sí. primera pregunta. Yo me recuerdo que Cornelio Reina eh, también murió con pocas cosas porque todo se lo gastó en vida. Él era muy mujeriego, no. era muy dadivoso, era una persona de mucho corazón, mm. muy desprendido. Lo mismo era José José. Él pagaba claro. las comidas de todo mundo, mm. se sentaba y pagaba todo, claro. o sea, muy desprendidos en la vida. Eso, claro. es, eso es algo que toda la vida fueron así. Entonces, cuando tú dices, bueno... ¿Qué deja esta persona? Cornelio no dejó nada, pero la música les da muchas regalías. Claro, las regalías. Entonces, de eso vive su hijo actualmente, de sus regalías que le dejó el papá. Sí deja. Yeah. Entonces, por eso ellos están peleando claro, las claro. regalías. Pero yo escuché el, el señor, el presidente de la compañía de discos, que él dijo que las regalías eran para sus tres hijos, claro. lo dijo al salir de la funeraria. Qué bueno, que debe Eso ser así. Eso lo único bueno que escuché. Eso debe ser lo correcto, ¿no? Sí. Porque los tres eran hijos, no importa de qué mamá o de qué papá, lo importante, perdón, de qué mamá, sí. obviamente, tiene que ser Pero, repartido Diana, justamente para los tres. Hay mucho Ajá. de qué sacar de él, porque ahora él vale más muerto que vivo. exacto Porque ahora, desgraciadamente, se van a vender muchas cosas, Estaban hablando de hacerle un museo, de hacerle un claro. boulevard, un parque, eh, cosas donde él pueda exhibir sus cosas que él tenía, sus trofeos, Imagínate sus Imagínate una trayectoria y de tantos tienen, años. Ahí, ahí los tienen en Homestead, en la casa de Sarita. Entonces, yo creo que deberían de ponerlo en un salón importante porque para nosotros fue un lujo haberlo conocido y es, es un orgullo mexicano para nosotros. Bueno, tú has sido privilegiada, mi querida Ana. Así y bueno, es. hay mucha tela que cortar. Y esto pica y se extiende, como dicen acá los cubanos. Así es que mi amor, muchas gracias por estar acá, te agradezco una vez más. Ya, ya de repente hablaremos en otro programa. Vamos a ver cómo continúan estas cosas. Y yo despídete de tu público. ¿Cómo Muchísimas te puedes ubicar? Muchísimas gracias, un placer haber estado aquí con nuestra amiga Diana, que es un honor estar aquí contigo muchas y gracias. te conozco y eres una divina persona. Gracias por dejarme compartir un poquito de mi José José, mi príncipe, el príncipe de todos ustedes. Bueno, amiguitas, conmigo, amigos, hasta el próximo lunes a las 8 de la noche, como siempre, aquí por RC Televisión. Y no se olviden, reserva el día 31 para la fiesta de Halloween. Comienza a buscar tu disfraza, tú también, Anía, sí, claro para, sí. para que la vamos a pasar súper ahí puesto. con el Club de Mujeres <laughs> Espectacular. Ya, ya lo puesto. saben, el 31 sí. de octubre a las 7 de la noche en el Ceviche Inca está apareciendo en este momento la fiesta. Llamen, contáctense conmigo por inbox, así ustedes no van a pagar cover. Va a haber un show espectacular Perfect. de cantantes peruanos famosos y además. La comida a la carta, que eso es importante porque cada quien come lo que ustedes quieren. Los quiero mucho. Hasta la próxima semana. Bye bye. Gracias, señor director Rafael Campo. Gracias. Besito. Bye bye.